Gente, increíble en lo que este hombre puede hacer con este tronco. Vamos a ver lo que él va a hacer. Ustedes van a ver algo impresionante. Aquí ustedes pueden observar que estás haciendo como la figura de un perro, una estatua de un perro con este tronco. Gente, vamos a ver el proceso. Está bien avanzado, miren cómo se puede observar que ya tiene la forma del perro. Como pueden ver, está ya haciendo la forma de lo que es la cabeza. Aquí está ya lo que le llaman a la boca. Vamos a ver el procedimiento, gente. Que esto se llama artes. Increíble, gente, miren esos detalles. Como le está él corrigiendo, mire, eso es una pulidora lo que le está haciendo, una máquina de pulir. Y aquí le estás haciendo ya lo que es los ojos. Miren, ya está buscando formas. Si ustedes pueden observar, está buscando ya las formas. Miren. Si ustedes pueden ver con mucha precisión y muchos detalles. Aquí el hombre, miren, ya aquí está, se puede ver que ya ha formado lo que es el perro. Miren, ya aquí está cogiendo ya los detalles para poder pintarlo, gente. Miren, aquí le está dando color. Miren, miren qué bello se ve eso, miren. Y el perro está terminado, miren. Miren eso, gente, se ve idéntico a un perro normal, miren. La misma figura de un perro normal, miren. Miren esos detalles, miren. Que cualquier persona puede decir que si lo ve de lejos, dice que es un perro. Pero está hecho ya en lo que se llama madera. Eso fue de un tronco, gente. Miren esos detalles. Miren qué bello, gente. Miren. Muy chulo. Eso quedó bien chulo. Miren, observen, observen. Miren esos ojos cómo se ven. Miren. Miren los ojos. Qué tan realistas se ven eso. Se ve muy realista, gente. Miren esa lengua. Miren esos detalles. Esa boca. Cómo se ve, miren, observen bien, miren esos detalles, miren.